Hola, ¿qué tal a todos? Les platico rápido. Mi teléfono recibió una actualización de sistema, aunque decía que solamente era un parche de seguridad. Quiero pensar que a lo mejor ya se arregló el bug de que no grababa mi voz. Entonces, además de ser una prueba, quería platicarles de este evento que al parecer está como bugueado. Este que dice tiroteo en trío. Como verán, ya lo completé. Solo me faltaron dos, que era consigue la medalla doble, baja 3 veces y mata 40 enemigos en partida de tiroteo. Pero lo que les quería comentar en realidad era acerca de lo de los tiros a la con escopeta. Ahí ya la perdí. O sea, que entrenamiento táctico. Este primero. Mata 5 enemigos con cualquier fusil de asalto con disparos desde la cadera en partidas de tiroteo. Si ustedes han entrado ya a jugar este modo, las armas que tenemos son random, ¿ok? Entonces, a veces te da un subfusil. A veces te da un fusil de asalto, a veces te da una escopeta, a veces te da un tirador o a veces te da un francotirador. Entonces, cuando me tocó la Eco, que es una escopeta, no me contó este. Mata a 10 enemigos con escopetas. Pero cuando me tocó la Kilovolt, y esa arma tiene un accesorio que tiene balas de termita, maté a dos y casualmente me contó esta misión. Entonces, en otra partida, cuando me tocó francotirador, también me contó esta misión. Entonces, con eso pude completarla, pero además, creo que también ametralladoras ligeras, porque hubo una partida en donde me contó 7 y me pareció muy curioso, si no, en esa partida no me contó la escopeta. Y mata 5 enemigos con cualquier fusil de asalto con disparos desde la cadera. Honestamente, no recuerdo haber hecho muchas kills de cadera. Pero por ejemplo con la Fennec, que es un subfusil, maté a uno de cadera y me contó la kill en esta misión. Y yo creo que también me contó con la ametralladora ligera, de cadera. Entonces, estas misiones están bugueadas. Lo que tendrían que hacer es simplemente jugar y tratar de matar con todas las armas que les toque. Y ustedes se pueden dar cuenta con qué arma específicamente les está contando en qué misión. Porque en realidad no son tan largas las partidas. Si tienes una partida corta, juegas con 3 armas simplemente en cada partida. Si se alarga mucho, puedes jugar hasta con el doble, que son 6 armas diferentes. Entonces, la de las escopetas está contando las bajas con tiradores y francotiradores. Y la de matar a enemigos con cualquier fusil de asalto de cadera, si ustedes matan de cadera, con cualquier otra arma, se las va a contar. Entonces, eso es todo lo que les quería comentar en este video. Espero no les haya aburrido y espero que se haya corregido el bug de que no grababa mi voz. En otra ocasión voy a hacer la misma prueba, pero con un gameplay completo, a ver si algo falla. Un saludo y cuídense. Suerte a todos. Bye.